localidad de São Gil. Recambio de iluminación en zona centro y aledaños. Gobierno de la provincia. Instituto Provincial de la Vivienda. Municipalidad de São Gil. El alumbrado público de la localidad cuenta como primer antecedente de iluminación con esta tecnología, la ubicada en el cantero central del Boulevard, que se encuentra frente a la Plaza Juan Cayetano Bianchi, por calle Señor del Milagro, realizado en el año 1984, lugar donde se colocaron tres columnas dobles con luminaria a vapor de mercurio, y en el mismo tiempo, en el barrio 32 viviendas, es habitado con iluminación de iguales características. En 1986, toma mayor envergadura el alumbrado público mediante la modernización que se adquiría con la instalación de estos dispositivos en las calles de nuestro pueblo. Con el correr del tiempo, se fue ampliando este tipo de alumbrado, con mucho mayor énfasis a partir del año 2004. Desde 1986 a la fecha, han transcurrido 30 años, periodo para tener en cuenta la necesaria renovación de esta infraestructura que estaba acusando el paso del tiempo, lo que determinó la realización de incesantes gestiones del Ejecutivo Municipal para conseguir la financiación de la obra y que encontró respuestas en la sensibilidad siempre puesta en manifiesto por nuestra querida gobernadora doctora Lucía Corpassi y la colaboración inestimable del arquitecto Dante López Rodríguez, administrador del IPB, para realizar esta labor. Hoy es una realidad. Se concretó este recambio de iluminación y se amplió por calles que no tenían este tipo de artefactos. Gracias, Lucía, por su ayuda. Techado del patio del colegio privado Juan C. Bianchi. Gobierno de la provincia. Municipalidad de São Gil. Una obra largamente anhelada por esta comunidad educativa desde hace mucho tiempo, y con el tropiezo de la imposibilidad económica de realizarla, por lo que se solicitó a la municipalidad la ejecución de la misma, teniendo eco favorable en el intendente Lucas Carrasana, que tomó la decisión de ejecutarla, con el espíritu permanente de colaboración para con las instituciones del medio, en especial a las educativas, privilegiando la niñez y la adolescencia. Encauzamiento y defensa en el río São Gil, a la altura de El Potrero. Gobierno de la provincia, Ministerio de Obras Públicas, Secretaría de Recursos Hídricos, Municipalidad de São Gil. La amenaza permanente de desbordes de su cauce por crecidas que sufrimos por las características hídricas de nuestro río São Gil, y ante el fenómeno alud que se deslizó por su lecho en enero de 2014, se hizo necesario poner atención en mejorar sus defensas y el encauzamiento del mismo en virtud de la acumulación de gran cantidad de sedimentación en su recorrido. Esto constituía el serio riesgo de que sobrepase su cota natural en una crecida importante. Y una vez más, los oídos de nuestra gobernadora estuvieron atentos a las necesidades de nuestro pueblo, dando participación al Ministerio de Obras Públicas y su Secretaría de Recursos Hídricos para concurrir con una faraónica obra que permite ahora gozar de tranquilidad ante el embate de algún fenómeno natural. Localidad de Siján. Inauguración del techo en Polideportivo Escuela 392, Daniel de Jesús Ovejero. Gobierno de la provincia. Municipalidad de São Gil, con recursos del Fondo de Desarrollo Municipal. La posibilidad de ser consecuente con la ayuda que se recibe del gobierno provincial nos brinda el Fondo de Desarrollo Municipal con su ítem Fortalecimiento Institucional por Descentralización del Estado Provincial. ¿Y qué mejor pensamiento en el futuro si no es la educación de nuestros niños, de nuestros jóvenes? Alta motivación para que sigamos la misma política. Año a año fuimos construyendo el techado de un espacio semicubierto para cada una de las escuelas estatales de la jurisdicción. Con mucho orgullo,
decimos que estamos cumpliendo con todas las comunidades educativas de la jurisdicción, ya que desde aquel recordado 25 de mayo de 2012, cuando inauguramos la escuela número 391 de la localidad de San Miguel, el primero de esta serie de 6 que construimos en la jurisdicción, siendo la secuencia a partir de la segunda entrega, la escuela número 334, María del Carmen Fuensalida, Colpes, año 2013. Escuela número 295, Julio Argentino Roca, Rincón. Escuela número 227, provincia de Río Negro, Saugil. Hoy, con mucho orgullo, consideramos como finalización esta etapa, cumpliendo con la escuela número 392, Daniel de Jesús Ovejero, Siján, proveyéndola de una infraestructura similar. Cierre perimetral total y reparaciones generales de la escuela número 392, Daniel de Jesús Ovejero. Gobierno de la provincia. Ministerio de Obras Públicas. Secretaría de Obras Públicas. Municipalidad de Saugil. Cerramiento con malla romboidal tipo olímpico en el perímetro del predio del establecimiento escolar, con postes de hormigón pretensado de 2,50 metros de altura. Además, reparaciones generales en el edificio. Localidad de Colpes. Iluminación a la localidad desde Ruta Provincial número 46. Gobierno de la provincia. Secretaría de la Vivienda. Municipalidad de Saugil. Los accesos a nuestras localidades son motivo de preocupación permanente por diversos motivos, tales como la seguridad vial y de las personas, como así también produce su atención, ¿por qué no?, su embellecimiento. Por eso el gobierno provincial estuvo presente una vez más en la concreción de un anhelo de otra de nuestras comunidades, concurriendo a lo solicitado. El entonces secretario de la Vivienda, hoy vicegobernador de la provincia, don Octavio Gutiérrez, se ejecutaron más de 2.000 metros de iluminación desde la ruta provincial número 46 hasta el interior de la traza urbana de la localidad. Polideportivo en escuela número 334, María del Carmen Fuensalida. Gobierno de la provincia, Subsecretaría de Obras Públicas, Municipalidad de Saugil. Explanada construida en hormigón alisado, apta para la práctica deportiva en este establecimiento educacional, más la iluminación respectiva, obra ejecutada en el marco del Plan Nacional 700.000. Localidad de Rincón. Recambio de iluminación en el acceso oeste desde ruta provincial número 25 y zona centro. Gobierno de la provincia. Secretaría de Vivienda. Municipalidad de Saugil. El alumbrado público con luminarias a vapor de sodio de la localidad data de 1986. El paso del tiempo obligó a la necesaria renovación de esta infraestructura, razón que determinó gestionar la financiación de la obra y que llegó, como siempre, de la mano de nuestra gobernadora, doctora Lucía Corpassi. Hoy está concluida. Este recambio de iluminación es una realidad. Gracias, gobernadora, por su asistencia. Anuncios. Construcción de salón de usos múltiples en San Miguel. Gobierno de la provincia. Municipalidad de Saugil, con recurso Fondo de Desarrollo Municipal. Se están iniciando los trabajos correspondientes a la concreción de un espacio físico para el desarrollo de actividades sociales de la comunidad, como ser eventos privados y públicos, con todas las comodidades de servicio, tanto de edilicias como de mobiliario, para que desde el habitante más humilde de la localidad tenga acceso a celebrar sus acontecimientos familiares con sus vecinos y sus amigos de la manera más digna.
Esto es Acción Social con todas las letras. Casi 400 eventos particulares sin costo alguno por la ocupación de los salones y sus muebles para los beneficiarios se han realizado ya en los recintos de Colpes, Siján y Rincón desde sus inauguraciones. Situación que avala como antecedente preciso la necesidad de construir algo similar para la localidad de San Miguel. Construcción de camping y balneario municipal San Miguel. Gobierno de la provincia. Municipalidad de Saugil, con recurso Fondo de Desarrollo Municipal. Por solicitud de la comunidad y en el afán de atender las inquietudes de la gente, la decisión del intendente Lucas Carrasana fue destinar parte del presupuesto del Fondo de Desarrollo Municipal para dar solución a la falta de un predio adecuado para recreación y turismo en la temporada estival, con espacios verdes y parquización para camping, piscinas, grupos sanitarios, iluminación para actividades de verano nocturnas, etc., para regocijo de niños, jóvenes y adultos de la comunidad y visitantes que quieran disfrutarlo. Firma de un convenio del municipio con la Universidad Nacional de Catamarca para la puesta en valor del sitio arqueológico de Marcasco, donde también tendrá participación la Dirección de Antropología Provincial. Este convenio permitirá recuperar este sitio arqueológico tan maravilloso y que hasta hoy no se había prestado atención, sufriendo la depredación, la ignorancia, el abandono de tantas generaciones. Con el apoyo del gobierno provincial y la Universidad Nacional de Catamarca, el municipio iniciará un trabajo histórico en la puesta en valor de este sitio, en memoria de los pueblos originarios que habitaron la zona y para generar un lugar más de visita turística en nuestra jurisdicción. Entrega de la resolución IGPJ número 040/16. Aprobación de la personería jurídica a las ITES SAPEN. Allá por el año 2012, una empresa italiana dedicada a energías renovables estaba estudiando la extracción del cloruro de sodio, bondades mineras que posee el suelo del Salar de Pipanaco. Para lograr este cometido, debía contar con energía eléctrica y para generarla, decidieron utilizar paneles fotovoltaicos y bombas solares para la extracción de las muestras. Por la radiación solar de la región, se dieron con resultados sorprendentes, sentando estos precedentes en la utilización de esta energía en la generación de energías alternativas, de las que tanto se habla en estos tiempos. La gestión municipal, y con una decisión histórica del señor intendente Lucas Edgardo Carrasana, puso atención a esto, tomó interés y se relacionó con esta empresa, pensando en el desarrollo de la región y buscando autosustentabilidad del municipio, con el convencimiento absoluto de que la utilización de estas fuentes de recursos naturales renovables serían la dirección correcta para el desarrollo. Como primer paso, se concretó un prestigioso bufet jurídico de la ciudad capital para que realizara el estudio de la factibilidad de la creación de una SAPEM compuesta por el municipio con un 51% de las acciones y una empresa privada, Energy Group S.A., con un 49% de las acciones. Esto se hizo realidad y se formó la sociedad con el nombre Innovación Tecnológica y Empresarial Saugil SAPEM. Cabe destacar que la empresa tiene radicación en Catamarca y cuenta con técnicos del Politécnico de la Universidad de Torino, Italia. Este proyecto fue aprobado en su momento por unanimidad por el Consejo Deliberante y despertó gran interés por ser una herramienta de vital importancia que puede transformar el municipio y convertirse en un polo de desarrollo de nuevas tecnologías y de recuperación de la economía regional. Entre los proyectos elaborados a la fecha, podemos contar con la recuperación del pozo de extracción de agua subterránea para agua potable y riego, con la integración de un sistema fotovoltaico como fuente de alimentación de energía para la bomba de extracción, y la instalación de una fábrica de componentes solares. Esta creación fue anunciada en esta misma fecha en el acto del cierre de la Semana de Saugil en el año 2013. Inmediatamente se iniciaron los trámites ante la Dirección de Personería Jurídica de la provincia y el 1 de septiembre de este año es otorgada a la misma mediante resolución 040/16.
emanada del Inspector General de Personas Jurídicas, instrumento del cual el gobierno provincial otorga la conformidad administrativa de esta sociedad. Gracias, señora gobernadora, por este gesto de confianza, para que podamos seguir soñando con legarles un futuro a las generaciones venideras de nuestro pueblo.